mensajes de un amor sincero. Que me piden que me calle, que me temple, que me modere y que vuelva dócil al sendero. Pretenden educarme con las leyes, las agendas, los principios y las mil máscaras del miedo. Quieren reducirme a pellejo, vísceras, a ser un capricho químico del universo. Quizás no sepan que tengo la dicha de saberme inmortal. Soy hijo de la luz, un hermano del sol, un contratiempo del tiempo mortal, un recado de Dios, un souvenir de la eternidad. Quizás no sepan que tengo la dicha. Mis pecados, los abismos y mi debilidad. Quieren recordarme que el futuro pasa inevitablemente por una cama de hospital. Quizás no sepan que tengo la dicha. Tiempo del tiempo mortal, un recado de Dios, un souvenir de la eternidad. Vienen a por mí, vienen a por ti, vienen, vienen, pero no lo lograrán jamás. Muchas gracias. Bueno, va bien la cosa, ¿no? Bien, gracias, bien. Seguimos, continuamos. Siguiente invitada en este caso. Para mí es como Venus, ¿no? No por el hecho que sea mujer, sino por la fuerza que tiene Venus. Aparentemente no la tiene, pues nos recuerda a la belleza, la armonía, la sensualidad. Pero rige Tauro, ese símbolo, ese signo que materializa las cosas. Ella las materializa. ¿De qué manera? Además, y conjuga la amabilidad, la dulzura con la gran fuerza. Para mí eso es Venus y eso es Tauro. Así que vamos a recibir con mucho cariño y un fuerte aplauso a Cristina Martín Jiménez.
Te digo, ¿la voy a llorar? Ay, sí. Ya se habla, ya sí. Se escucha. Siéntate. Bueno, Cristina, ¿estás bien? ¿Has descansado? Poco. Poco, vale, bueno. Muy poco, no porque sabéis que hemos tenido la reunión Bilderberg, ¿no? Sí. Hemos tenido mucho trabajo. ¿Cómo no lo sé? Vamos, yo te sigo en Instagram. Bueno, te sigo, intento, porque vas así, o sea... Bueno, lo primero, permíteme, yo siempre que estoy con... Eres sevillana. Sevillana. Yo estuve 5 años grabando la serie ahí abajo en Sevilla. Tenía un pelo más corto, pero yo soy uno de esos que estaban ahí. Y siempre... No he vuelto a Sevilla. ¿No has vuelto? No tengo perdón. Y siempre que viene alguien de Sevilla, viene Sevilla y me recuerda que fui feliz en tu tierra y porque es una tierra para ser feliz. Qué si bien. No, es equivocarse. Antes de nada, yo, cuando me dijeron que te iba a entrevistar, lo primero, sentí algo. Y luego lo vas modulando en palabras, en conceptos. Tú... ahora todo el mundo hablamos de los malos del planeta, de las élites, de lo que hay detrás, ¿no? Quien más, quien menos aquí, en su casa ha hecho un discurso, con sus amigos ha hecho una pequeña exposición, hemos aleccionado a la gente, ¿no? Tenemos mucho mérito, no tenemos ninguno, porque gracias a personas como tú que nos han enseñado y nos han direccionado, ¿no? Juan, Luis, es decir, cuando digo tú, sois vosotros. Ahora es fácil, aunque sea difícil, pero claro, tú hace 20 años ya empezaste a estudiar esto, empezaste a escribir libros. Hace 20 años a ti te tendrían que tomar como la loca, la rara, y esa fuerza que tú tienes, ahora la veo, pero... ¿De dónde sacaste hace 20 años esa determinación? No para subirte a un carro, sino para empezar a moverlo. Porque mérito tienes tú, cuando nadie lo ve, cuando nadie lo cuenta, decidir abrir esa brecha, que luego se ha confirmado. Por lo cual, reconozco el mérito tuyo y lo admiro, no el de ahora, que es mucho, sino de aquella Cristina que decidió abrir ese melón. Creo que soy un poco inconsciente, ¿no? Porque no sabía cómo era el melón. Yo he sufrido mucho, imaginaos que yo soy periodista vocacional y yo ya en segundo de carrera me di cuenta de que el periodismo era mentira. Entonces comencé mi búsqueda con 19 años y yo compartía mis inquietudes con mis compañeros de clase, con mis amigos más íntimos. Y no entendían lo que yo decía, pero es que ni siquiera yo misma entendía lo que estaba diciendo. Yo sentía que las cosas no funcionaban porque yo me sentía atacada, pero es que ni siquiera sabía decir que me sentía atacada, porque no había libros, no había estudios, no había referentes, no había absolutamente nada. Hubo dos asignaturas que a mí me hicieron despertar en la carrera. Yo estudié en Salamanca, mi padre es salmantino, y fue antropología y sociología. O sea, descubrí que había personas especializadas en investigar, observar la antropología de una manera más tribal o más individual en algunos aspectos, y la sociología, observarnos como sociedades, cómo nos comportamos en la sociedad. Y claro, si hay alguien, yo decía, si hay alguien que nos está observando, pues algún listo querrá obtener beneficio de esto, ¿no? Entonces yo buscaba y no había nadie que criticara. Yo era la preguntona en la clase de sociología. Y mis amigos, no le preguntes que le vas a caer mal al profe y te va a catear. Y efectivamente me cateó, pero es que yo era de sobresaliente porque es que me encantaba esa asignatura. Me la cateó, me la sabía de memoria, fui a septiembre y me puso el notable de coraje. No me quiso poner sobresaliente, porque era la mosca puñetera de la clase. Pero es que necesitaba saber, o sea, era la curiosidad, era ansiedad. O sea, me estaban atacando. Tenía que explicar lo que pasaba. Tenía que explicarme a mí mismo lo que pasaba. Fue cuando empecé a leer a Kafka, a Sartre, a Nietzsche. O sea, es una locura con 19 años y sin tener guía alguna, leerte a los locos eso, porque te vuelves más loco, vamos. Yo tuve después una crisis, lo he contado alguna vez, que ya me vine a Sevilla, me fui a Sevilla a estudiar. Y es que ya en tercero de periodismo, un año después, yo tuve una crisis brutal y le dije a mi madre, es que yo no puedo seguir estudiando periodismo porque el periodismo es mentira. Es que no puedo. Y mi madre, con toda la paciencia, ese día se sentó conmigo, Cris, esto, que tienes que estudiar, que tienes que acabar la carrera, es que tienes que... Y yo, que no puedo, mamá, que es que no puedo. Hasta que me enganchó con, es que el periodismo tiene una función social. Tienes que estudiarlo porque tienes que ayudar a las personas.
Yo creo que mi madre fue inspirada en ese momento, porque ella no era consciente de lo que me estaba diciendo. ¿Te dio la fuerza la...? Sí, las madres que son tremendas, ¿no? De donde sacan esa sabiduría y esa inspiración divina, ¿no? Esa conexión que tienen las madres con lo divino. Y eso fue lo que a mí me hizo, pues sí, lo tengo que sacar. No sé cómo voy a ayudar a las personas, pero es verdad, es que yo, esa era mi vocación. Estudiar periodismo para contar la verdad y para denunciar a los poderosos. Ese es el periodismo que yo entiendo. Claro, pero tú ese... ¿Has podido tener desgaste? Porque supongo que en momentos te has sentido sola, no has tenido editoriales, no has tenido medios que quisieran que te expresaras con la contundencia, etcétera, que habrás tenido que lidiar con todo esto, como con todos, pero en tu caso, como vas directa, yo creo que más, y has aguantado hasta aquí, es decir, has resistido y estamos aquí hablando y tienes el libro y, por cierto, que yo no lo digo, pero que ya tiene el libro, que lo estarás firmando allá afuera y que hables de tu libro, todo lo que quieras, evidentemente. Pero esa fuerza que has tenido, esa suerte o lo que sea que te ha traído hasta aquí, podrías haberte quedado aburrida o cansada en el camino. Sí, es que además me ha pasado muchas ocasiones de querer tirar la toalla. Y no la he tirado porque tú antes has, me he conectado mucho con lo que has dicho, ¿no? Dices, si hablo para una persona ya está bien, vale. ¿Sabes? Ya estoy haciendo el bien aunque sea para una persona. Y cuando surgieron las redes sociales y tal, yo empecé en Facebook, siempre en el momento más duro en que yo decía, es que no puedo más porque no tiene sentido, nadie me está escuchando, me estoy peleando contra todos los monstruos, estoy en el puto infierno, no tengo un puto duro, me han quitado ya el tercer libro, ya me lo han censurado, esto no tiene ningún sentido. Y siempre había alguien que me decía, Cristina, sigue, es que tienes que seguir, una persona, ¿no? Y eso para mí era un universo, o sea, el universo me hablaba a través de esa persona. Si soy útil para esa persona y si me lo está diciendo de corazón, es que me lo decía su alma. No era hablar por hablar. Tienes que seguir. Y efectivamente, cuando surgió la pandemia, que yo ya la había advertido en mi tercer libro en el año 2010, en el que me censura la táctica de la pandemia para que ocurra todo lo que nos ha ocurrido, ¿no? El control, el dinero, la ruina de las empresas. Me llama un amigo y me dice, Cri, está pasando lo que tú habías advertido, tienes que escribir un libro. Y yo decía, ¿pero por qué lo voy a escribir? Lo que tú decías antes también, ¿no? Si es que ya, lo que decía el doctor Bento, si es que ya lo he contado. Otra vez es que está en el libro porque se recuperó 7 años después, Los amos del mundo están al acecho, que también hablaba de la táctica del cambio climático, que es la que estamos también viviendo ahora. Si ya lo he contado, que no, que lo tienes que repetir. Y digo, oye, es verdad, los malos se pasan el día repitiendo lo mismo. Se pasan el día repitiendo las mentiras. Es cierto. Pues nosotros tenemos que repetir todos los días las verdades. Aunque nos cansemos, lo tenemos que hacer. Y entonces escribí La verdad de la pandemia, que, bueno, según los lectores, pues se convirtió en un fenómeno editorial, ya traspasó la frontera, llegó a toda Hispanoamérica y todo el mundo dándome las gracias, porque en un momento de locura, porque es que era una puta locura. Es que nos habían metido en una distopía de un día a otro. O sea, habían abierto una puerta y dice, pasad, venga. Y claro, la gente necesitaba respuestas. Las respuestas que yo buscaba con 19 años. Claro. ¿Quién está controlando esto? Y Cristina, ¿en algún momento te ha salido ese orgullo que todos tenemos? Esa, que decir, joder, que ya os lo estaba diciendo yo, que no me estabais haciendo caso, no te has enfadado con las personas. Que joder, ¿para qué estoy yo tantos años aquí? ¿Soy tontos o qué? ¿No te sale esa rebeldía? Bueno, esa especie de, venga, espabilar de una vez. Totalmente, claro que me sale. Le pegaba 3 guantas a los amigos más íntimos, que encima muchos se han vacunado, ¿eh? Sí. Sigue saliendo, entonces muchas veces cuando me escriben muchos, ¿no? Y me dicen, pero es que no se enteran, es que no tengo paciencia, es que no sé qué. Y digo, joder, tío, cuando lleves 20 años de paciencia, vienes y me lo cuentas. Ya, ya, ya. Yo te voy a hacer un símil que a mí me gusta, que yo creo que tú eres nuestro canario de la mina para, ¿sabes? Los mineros bajaban con un canario porque el gas grisú se liberaba y los humanos no lo captan, pero cuando entra ya te puedes morir, pero los canarios lo captan antes. Entonces siempre iban con un pobre canario, pues el que tenía esa función, y no, claro, es que no. Y cuando el canario moría, pues ellos se daban cuenta que ya tenían que salir. Pues tú eres nuestro canario, ¿eh?
te tenemos ahí para que tú vayas viendo lo que viene. Y cuando te vemos ya que sacas un libro, ya a temblar. Guapo, qué cosas más bonitas me dices. No, no, qué bonito, no, hombre. Después acostumbrado a lo que me dicen por ahí. No, que me llamen canario es un piropo. No, 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 no. No, no, que de verdad que admiro. Mira, yo admiro a los pioneros porque... eso es rápido, lo cuento rápido. He tenido éxitos en la tele y con Ahí Abajo tuvimos un éxito. Yo era productor, ejecutivo, guionista y era tanto éxito que yo le llamé al productor de Madrid, a César Benítez, y yo estaba emocionado porque la cosa, después de muchos años de trabajo, le llamé por teléfono. Yo estaba en Sevilla tomándome ahí una tapita y estaba solo, sabía que las audiencias iban a ir y le llamé llorando. César, estoy emocionado por lo que nos está pasando. Y me dijo, Terol, bienvenido a la soledad del éxito. No te entiende nadie, ni en el éxito, ni en las grandes búsquedas. Y hay que saber estar ahí, porque no te comprende nadie. Pero es el único camino como el que creo que has vivido tú. Has tenido que tirar de esa frase de tu madre o de ese recuerdo de la universidad para llegar hasta este punto, ¿no? De transitar sola, en definitiva. Sí, la verdad es que yo he vivido, o sea, puedo escribir una cátedra de lo que es la soledad. Pero la soledad más absoluta, o sea, sentirte absolutamente desubicada, decir, bueno, pero ¿este planeta qué es? Ya con 19 y 20 años, ¿dónde he venido? ¿Dónde estoy? No entiendo, porque claro, no te podías comunicar con nadie, lo que tú dices es que nadie te está entendiendo, tú estás hablando y nadie es capaz de entender lo que estás diciendo, entonces dices, estoy loca. No, nos ha pasado todo. La loca soy yo. Porque si los demás no se dan cuenta, es que yo estoy viendo algo y mi imaginación me está jugando una mala pasada, ¿no? Entonces, claro, tienes que vivir, es un poco el síndrome de Cassandra, ¿no? Esa pobre mujer que advertía de que el caballo de Troya era un regalo envenenado y nadie le hacía caso. No, mira. Efectivamente, y luego fíjate lo que pasó, ¿no? Y eso es realidad lo que nos está pasando. Esa Agenda 2030 es un caballo de Troya. Esos jóvenes líderes, otra de las tácticas que describía en ese libro censurado, la táctica de la creación de líderes artificiales, son todos caballos de Troya. Entonces, efectivamente, es de sentirte... no en mi sitio, ¿no? Es decir, porque no he nacido en otro planeta donde me entiendan. Bueno, nosotros te queremos en este planeta. Me querés en este planeta. Sí. Y para curar esas soledades que tienes ahí en los genes o en las células, esas memorias de soledad en la célula, pues hemos venido para arroparte y para decirte que, aunque no estábamos hace 20 años, cuánticamente sí estábamos contigo. Vamos, ahí así. ¡Vamos! Cristina, si no, ya sabes, si quieres no respondas porque... Pero el otro día se me ocurrió, porque el otro día fue lo del Club Bilderberg, tu tema. El tema. El tema que te quema. El tema que te quema. No existe, el Club Bilderberg no existe. No, pero gracias a ti sí. Gracias a ti sí. No, no lo he visto. Pero luego dijiste una serie de nombres españoles que estaban invitados, presidenta del Santander, Botín, etcétera. Y entre los invitados, no los nombro porque no me acuerdo, había un político, creo que del Partido... etcétera. Pero había un directivo, no sé el grado, pero un alto directivo del grupo Planeta 3 Media, que casualmente es el grupo que te edita el libro. Entonces, es la pregunta que hay que hacer. Qué jaleo, ¿no? ¿Cómo explicamos esto ahora? Claro, cuéntanos cómo el grupo que te permite decir lo que dices, que es sistema puro y duro, porque evidentemente no es sospechoso de ser alternativo, permite que tengas ese discurso dentro de su línea editorial. Y luego el presidente o lo que sea está invitado. Cuéntanos un poco, es una locura. Pues sí, yo enseguida llamé a mi editor y digo, oye, que está allí, que está nuestro superjefe, o sea, el superjefe de Planeta, el presidente de Planeta. Dice, pero no me diga. Dice, mira, este tío no me extraña que esté en el Club Bilderberg porque es un tío súper relaciones públicas. O sea, su gran don son las relaciones públicas. Y Bilderberg es muchas cosas, y una de las cosas que es la de crear redes de conexión entre los grandes magnates de la prensa, los grandes fondos de inversión, presidentes y ministros de gobierno, las organizaciones supranacionales. Dice, es la primera vez, dijimos, yo no he visto nunca a nadie del Grupo Planeta en el Club Bilderberg. Y digo, lo que hay, dice, yo creo que más que por la editorial va porque es el presidente de un grupo de comunicación, A3 Media. Uh-huh. Entonces, aquí es importante diferenciar los dos grupos.
Porque a mí se me ataca porque yo publico en el grupo Planeta, que es del sistema. Pero si es que todos estamos en el sistema. Yo tengo dos libros en Planeta y ojalá me llamaran. ¿Tú tienes, más? Ojalá te llamaran más. Efectivamente, todos estamos en el sistema. ¿Quién no, quién no tiene un coche BMW, Mercedes? ¿Quién no vuela en Ryanair, que estaba en la reunión Bilderberg? ¿Quién no echa gasolina quién no compra sus coches? Es que todos estamos en el sistema. Lo importante es saber, tener la inteligencia y la sagacidad para aprovechar las oportunidades, las grietas del sistema, ¿no? Claro, o sea, todos estamos utilizando Twitter, Instagram, vemos la tele, estamos en YouTube, todo. En este sentido, lo del grupo, la editorial es una editorial plenamente de capital familiar. O sea, los dueños siguen siendo los herederos del fundador. Y ellos son los que deciden quién publica y quién no. Y la decisión es meramente mercantil. Claro. Si tú haces números, tú publicas. Y ahí vemos que les publican a los de Podemos, a los del PP, a los del PSOE, a los Proagenda 2030, a los Antiagenda 2030. Dinero, mercantilismo puro y duro. Ahora, otra cosa es el grupo de comunicación. Obviamente que quieren que vayan allí para que ponga a su servicio el grupo de comunicación. Pero es que el grupo de comunicación está participado por distintos accionistas. O sea, el grupo familiar, el fondo de inversión familiar de la familia Lara invierte parte de su dinero en A3 Media. Pero es que hay otros accionistas. ¿Quién decide lo que se publica? A mí me han llevado muchas veces a... Yo misma, ingenua, cuando empecé a publicar en el Grupo Planeta, dije, joder, qué guay, ya ha llegado. Sí. Me van a llevar a todos los programas, voy a poder difundir de mi libro. Claro. Y si alguna vez me habéis visto con la señora Griso, me ha pegado hostias de todos los colores. Sí. Sí. Claro, y está en el grupo. Después he ido una vez a la Sexta con Manuel Mendizábal, que la chavala estaba súper metida en mi discurso y le molaba un montón. Pero después tenía a una comentarista, Ana, ¿cómo se llama? Ana, no sé si visteis el programa que estuve con ella con Manden hace años. Y empezó a darme un montón de caña, no me dejaba hablar. Y cuando salimos le dije, es que no sé qué estás diciendo. Cuando publiqué Los Amos del, cuando publiqué el Club Bilder, los planes del Club Bilderberg para España. Y dice, digo, es que todo lo, cuando salimos a fumar el cigarro, le digo, es que lo que estoy contando es verdad, es que no entiendo por qué me estás metiendo tanta caña. Dice, menos mal que existen ellos, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Madre mía, toma ya. Claro, y después me entero que es íntima amiga de Cebrián, que es el que iba todos los años, lo sabéis, ¿no? Juan Luis Cebrián, como presidente del Grupo Prisa, que formaba parte del comité directivo de Bilderberg. Y digo, ah, que no, que claro, no se puede morder la mano que te da de comer. Hostia, yo también he publicado en el Grupo Prisa. Yo soy el diablo. Tú eres un disidente controlado. De hecho, que dicen, igual que yo, estamos aquí controlando todo. Madre Somos mía. Dos disidentes controlados. Madre mía. Oye, igual cuando... ¿Tú crees que ese directivo que fue, tú crees cuando llegó allí, alguno de estos del Bilger le diría, oye, ¿qué? ¿El librito ese? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Habrá hoy algunas conversaciones, ¿no? Digo yo. ¿Cómo dejáis? Hoy, ¿cómo dejáis que esa mujer, que esa niñata, ¿no? Porque esa niñata, pero como eso es un hombre, el poder es todo de hombres, ¿cómo dejáis que esa niñata hable de que tendría que estar hablando de las Barbies? ¿Cómo puede dejar que hable de nosotros? No, es que, mira, y hay otra pregunta que te quería hacer, y empiezo hablando por mí. Yo sí que he recibido en estos años mensajes privados de gente que está en el poder. No al gran poder, no presidente de los Estados Unidos, yo tengo un nivel un poquito más humilde, pero sí, pero bueno, empresarios que lideran, y de repente, como me dicen, Terol, que sepas que pienso como tú, pero no lo puedo decir, ¿sabes? He recibido 3 o 4, tampoco, pero bueno, han sido como para saber que en todos los niveles hay gente que, bueno, tiene esta manera de pensar. Tú has recibido, sin decir nombres, bueno, si quieres dices que sería mucho más divertido, pero... Sería bonito, pero ¿tú has recibido también algún guiño de gente que no te esperabas, de políticos, empresarios, etcétera? Sí, de todos los sectores y además directores de periódicos, directores de medios de comunicación, de todos los sectores, empresarios. El otro día se puso a seguirme uno, me pidió amistad en LinkedIn, uno que se dedica a las nuevas tecnologías, ¿no? Las verdes, las digitales, todo. Y que está desarrollando la ciudad de 15 minutos en Murcia.
Y me, claro, me entraron a decirle, ¿para qué me pides amistad? Si es que yo soy súper crítica con lo que estáis haciendo. Que sepáis que Murcia es ahora mismo un campo de experimentación para la implementación de toda la Agenda 2030, ya sea de la ciudad de 15 minutos, del campo, del robo de los campos, del robo del agua. Están súper volcados en Murcia. Me han entrado a decirle lo que te he dicho, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿qué quieres de mí? O sea, hemos pasado de las galas que hacía Televisión Española, Murcia, qué bella eres, a Murcia, te vamos a controlar, ¿no? Sí, prestemos atención a Murcia porque lo van a estar desarrollando. Y después, siempre que he ido a programas de televisión o he ido a programas de radio donde me han puesto verde, cuando se han apagado los micrófonos, todos estaban de acuerdo conmigo. Esto te da más cuidado. Todos los periodistas. Es que lo sabemos, pero claro, es que tienen que pagar la hipoteca. O sea, todos, lo saben todos, disimulan. Lo saben los políticos, lo saben los periodistas, lo saben los médicos, lo saben. Lo que pasa es que cada uno está manteniendo su terreno de poder. O sea, es una corrupción absoluta, una decadencia, una amoralidad. Y encima salen ellos de decir que si yo soy tal, que si soy una loca, que si no sé cuánto. Son unos hipócritas, unos cínicos. Y que van a ver cómo se está desmoronando su mundo. ¿Y no crees que... mira, a mí me pasa que yo también, todo el mundo sabe lo que pienso, tengo Instagram, es lo único que tengo, pero bueno, yo creo que está claro que... Y sin embargo, desde que está todo esto, me llaman a muchas galas en Euskadi institucionales. Este mes he hecho dos con el Lendakari. O sea, que no es sospechoso de ser negacionista ni nada de esto. Y ayer estuve con el Círculo Empresario. O sea, y yo me sorprendo que me llaman, y yo voy así, con mi pelo largo, con mi tal, y mi discurso... Mira, ahí no digo esas cosas, pero bueno... A ver, pero joder, claro, hay que comer, pero... Esto no se ha hecho... No, pero quiero decir, pero yo hago una reflexión. ¿Para qué me llaman a mí, que tienen cómicos o tienen presentadores más dóciles, tal? Pero yo entiendo que hay una necesidad del sistema político y... Como de que, por favor, que venga alguien y nos dé un poco de zarandeo, porque ya no nos creemos ni nosotros mismos lo que... O tenemos un complejo de culpa, lo que sea. ¿Tú crees que hay algo de eso? Que en el fondo el sistema o estos poderes necesitan que alguien les rescate, que les recuerde lo del micrófono cerrado. Complejo de culpa lo dudo, porque yo los estudio y son personas que al final se convierten en psicópatas. Entran en unos círculos de poder, se retroalimentan los unos a los otros, se creen, después tienen obvia, su camarilla de pelotas, que todo lo está haciendo súper bien, pero no son tontos del todo y se dan cuenta de que la fuerza que nosotros estamos desarrollando, que hay un cambio en la calle. O sea, tienen sus espías en la calle, obviamente. ¿Pueden tenerlos aquí? Aquí hay muchos. Seguro que nos han mandado unos cuantos. Os saludamos. Os queremos. Gracias por venir. Venid hacia la luz. Gracias. Venid hacia la luz, chicos. Venid hacia la luz. Fenómeno póster. Claro, entonces cuando ellos ven que en la calle hay un discurso que empieza a tomar fuerza, ellos quieren ser los primeros en implementarlo, ¿no? Él venía con mi amiga Luz en el taxi y dice, mira lo que ha dicho Ayuso. Y digo, ¿qué ha dicho? No nos van a encerrar más. No vamos a permitir que nadie de fuera imponga nuestras leyes. No vamos a no sé qué. Digo, ah, qué lista es Ayuso, ¿no? O sea, ahora es negacionista Ayuso, ¿no? El día es buenísimo. Claro. No son listas ni nada, vamos. Yo te sigo, hago lo que puedo por seguirte en Instagram. Digo lo que puedo porque tienes, o sea, es un nivel que no, o sea, no puedo seguir. Porque cuelgas, hay días que 20, 30 cosas, ¿no? No, hombre, tan exagerado, 5 cosas. Hay días, 20, 30 cosas. Hay días de 20. Y claro, no son tengo cosas mi día, de... Tengo mi día. No son cosas de me estoy comiendo una hamburguesa con mi amiga Luz, ¿sabes? Son... Que si te van a cerrar, que viene otra pandemia, o sea, con temas que yo cada vez que veo uno, yo me joder, o sea, para un poco. Luego veo un vídeo de Juan Zaragoza que caga en el mundo y sale salvo a la calle. Pero, digo, y soy valiente, de verdad. Un poco de aire. No, pero que yo aguanto, de verdad, pero tú cómo. ¿Cómo aguantas? O sea, tú te metes al día... Yo creo que tú tienes un botón detrás que tú luego desconectas, y luego te tomas un rebujito...
¿Cómo puedes aguantar tanta maldad? ¿Tanta maldad? Tanta maldad, no sé cómo aguanto, ¿eh? Joder. Pues yo aguanto con el sentido del humor, con la risa, y a veces no aguanto. Hoy estoy histérica, quiero que llegue ya el verano, me quiero ir a Tarifa, me quiero ir a Zahara, quiero que llegue ya el verano. ¿Cómo aguanto? Pues habiéndolo vivido antes, ¿no? Lo que te decía, o sea, son 20 años, en 20 años hay un proceso muy gordo, pasas por experiencias muy duras, y cuando llega dice, ah, ya están los tontos estos, no sé qué, ¿no? Les miras con ternura incluso. Sí, me dan penita, me dan penita. Sí, es como, no tenéis otra cosa que hacer, de verdad, con lo bonita que es la vida. No os vaya a Sevilla a dar una vuelta, disfruta un poco de la feria, de rebujito, a la playa. ¿Tanto yate pa' qué? ¿Pa' ser unos amargados? ¿No? Tanta isla, tanta no sé qué, tanta... Si tú le miras a los ojos, son unos amargados. ¿Por qué? Porque el poder los devora por dentro. Es esa ambición, esa codicia de siempre quiero más, esa insatisfacción, siempre quiero más. Más. Y dice, bueno, ¿pero qué te falta? Y dice, pues me falta lo tuyo, es que quiero lo tuyo. Y digo, pues lo siento mucho, pero lo mío, lo más grande que quieres es mi alma, y la alma no te la voy a regalar. Ahí está. Al final... Volvemos al tema que aparece, ¿no?, en todo, a lo largo de la mañana. Has llegado, no sé, un poco tarde, pero no sé si has escuchado, tanto con Juan como... Chivato, el amigo chivato, ¿sabes? Lo digo para... No, lo digo para... ¿Has pasado listo o qué? Que no, que te ya digo... ¿Ya te un Bilderberg o cuánto? Pero lo digo por acogerte, para que igual cuando se entra tarde en un sitio, a veces uno se sienta mal, yo que se comprende y no pasa nada. Pero que quiero decir, que no, que cómo sois, pero cómo sois. Son de Bilderberg, estos son de Bilderberg. Voy a hacer la entrevista así, dado vuelta. No, quiero decir que... Mira, llegaba más porque estaba indispuesta, porque llevo 15 días, como te digo, con el Club Bilderberg, y la gente no sabe, o hay gente que sí, la gente no sabe que el mal afecta. Sí. El mal afecta. Y a mí cuando se reúne, los tengo que mirar, y tengo... El otro día contaba una entrevista que en el año 2014, que fue cuando abdica el rey, al lunes siguiente de la reunión Bilderberg, donde no pasa nada, se reúnen a jugar al golf, y además estaba en casa de Luz, ella estaba trabajando, mi Luz, mi amiga del alma desde que éramos chiquititas, y es que me eché a llorar, pero como una loca. Digo, como haya alguien escuchándome, va a decir, esta está loca. Digo, bueno, da igual, ya tengo el San Benito colocado. Y era... Tío, porque es que hay reuniones Bilderberg que son muy económicas. Y se vea, ya están con la crisis económica. Y hay reuniones Bilderberg que son muy militaristas. Entonces invitan a altos mandos de la OTAN, a los servicios secretos que van siempre, de toda Europa, Canadá, Estados Unidos. Pero hay algunas que son especialmente militaristas, como la que hemos tenido en Lisboa. Y yo cuando salí dije, sí, abdica el rey, qué importante, pero es que el trasfondo importante de lo que ha pasado ahí es que van a montar una guerra a alguien. Se la van a montar. Entonces, claro, mi mente que acudían, las madres llorando, los niños muriendo, las abuelas llorando, todas las tragedias que ocurren en una guerra. Y eso puede conmigo. Entonces me eché a llorar para desahogarme como una descosida, ¿no? Como una loba herida. Y efectivamente, ese fue el verano del DAS. Ese fue el verano en el que nos pasamos, yo quité la tele, pero todos los días, se suponía que íbamos a pasar un verano estupendo, todos los días había ejecuciones en directo, como una película, que te pasan películas en la tele, ¿no? Y fue a raíz de esa reunión Bilderberg. Lo que ha pasado en esta última, una cosa muy... Habéis visto en las noticias en mi Instagram, en mis redes, que en Francia han prohibido los vuelos locales de más de 2 horas y media. Lo conté hace 2 o 3 días. Transportes, ¿no? ¿Quién estaba en Bilderberg? El ministro de Transportes francés. Casualidad, ¿no? Casualidades de la vida. Sí, sí. Casualidades de la vida. Uno de los temas que llevaban era amenazas transnacionales, ¿no? Que son las amenazas transnacionales, el terrorismo internacional, el cambio climático, las pandemias, y ya tenemos esta semana
al presidente de la OMS diciéndonos que nos preparemos que viene una pandemia más gorda, ¿no? Vaya, qué vaya. Pena, ¿no? Dice, bueno, pues ya está, de algo habrá que morir. Nos moriremos de pandemia, nos moriremos pegando tiros en la calle, porque no sé hasta dónde, como ellos no van a parar, no sé hasta dónde vamos a llegar. A ti también te veo, no sé si esperanzada, pero te veo como segura de que no van a poder o algo así. Muy segura. Sí, qué bien. Absolutamente segura. Qué bien. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Bueno, porque a lo largo de la historia, eso ya tú te vas a la historia, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Y dices, es que no van a ser ni los primeros ni los últimos tiranos que intenten dominar el mundo, o lo que en la antigüedad pues cada uno consideraba el mundo. Y todos han fracasado. Aquí siempre fracasan, ¿no? Aquí el tema está en el sufrimiento que crean, que generan durante el intento. Entonces, claro, ese siempre ha sido mi afán. Digo, son criminales, criminales organizados, criminales en alianza, y ellos lo van a intentar, van a fracasar porque van contra natura, van contra las leyes divinas, van contra las leyes universales, pero el daño que van a provocar. Entonces, cuanta más gente esté informada de lo que quieren hacer, pues más gente dirá, bueno, pues allá ellos, yo no entro, no me voy a poner ningún microchip en la cabeza, como dice Elon Musk, para ser feliz y jugar a videojuegos como los monos. No me voy a comprar tus alimentos, no me voy a poner tus supuestas medicinas, no te voy a hacer caso porque estoy informada e intentaré que hagáis el menor daño posible a las personas que quiero, ¿no? Incluso a mis semejantes, porque me siento humana, me siento dentro de una comunidad humana. Y ese ha sido mi afán, ¿no? Utilizar el periodismo para advertir de lo que quieren hacer e intentar que el menor número de personas sufra. Gracias. Gracias. Cristina, apelando a tu visión profética o tu intuición afinada o tu oficio ejercido con esa maestría que te permite atar cabos, y si hace 20 años nos hablabas de esto y esto ha ocurrido, ¿nos puedes decir qué va a pasar dentro de 20 años? Esperaría sacar mi bola. Pues creo que dentro de 20 años todo esto habrá fracasado. O sea, la Agenda 2030 habrá fracasado. Gracias. Habrá fracasado gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Porque el ataque más fuerte es contra la madre y contra la familia. Claro. Yo muchas veces me he preguntado, yo ¿por qué he percibido estas cosas antes que otros, o por qué las he percibido de otra manera, o por qué las he percibido? Y pienso que la mujer tenemos un instinto de defensa por encima de la del hombre. Porque parimos, simplemente. Porque tenemos que proteger a nuestras crías de todos los peligros. Y entonces tenemos más desarrollado un tipo de instinto defensivo. Y si tú te das cuenta, lo que están borrando, lo que están atacando es el instinto de defensa en el ser humano. Sí. Te están atacando, pero no te puedes defender porque, claro, como todo el mundo tiene sus derechos, oye, y yo no tengo derechos. Yo como mujer y como persona normal no tengo derechos, solamente lo extravagante o lo minoritario. Si os dais cuenta, están haciendo leyes en base a los derechos de las minorías. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Claro. Efectivamente, que si un vídeo en RT, digo, las ratas ya tienen más derechos que los humanos. Los árboles tienen más derechos que los humanos. Ratatouille hizo mucho daño en la película, ¿eh? ¿Cómo? Hizo mucho daño. Como acababa el vídeo de las ratas, digo, claro, es que las ratas defienden a las ratas. Claro. Claro, le estaba llamando a los políticos ratas, pero con mucha elegancia. Es así, los humanos defendemos a los humanos y las ratas defienden a las ratas. Y entonces, claro, como ya las madres, las abuelas, se están dando cuenta, hay mucho movimiento feminista que se está dando cuenta de que todas esas leyes trans van contra los derechos de la mujer, pues son ellas la base de la sociedad. Son ellas el espíritu, el alma de una casa, el alma de una familia, el alma de un hogar, es la madre. Y fíjate que yo no he sido madre, pero tengo el instinto.
¡Gracias! ¡Guapa! Entonces son ellos, sois vosotros, somos entre todos los que vamos a hacer fracasar la Agenda 2030. Que nos va a costar pelearlo, obviamente, porque la libertad cuesta. La libertad, si no la defiendes, te la roban. Y tienes que estar siempre alerta y siempre defendiéndola. Y entonces, pues, estoy viendo, también veo a muchos jóvenes que tienen sus canales, jóvenes, y que están muy críticos con todas estas élites. El otro día me escribió un chico mexicano que me dice: hola, soy actor e inversor y estoy haciendo un plan para luchar contra ellos y quiero que contactar contigo y tal. Y me meto y digo: ostras, es un actor súper famoso, no tiene ni 30 años y el chaval está comprometido, quiere ayudar a las personas. Y eso me parece mágico, mira, es que me emociona. Qué bonito. Es que es muy bonito. Entonces, somos entre todos, cada uno, somos guerreros y guerreras en esta lucha tan fuerte del mal contra el bien, y por eso sé que van a fracasar, porque no es la primera vez que la tiran y ya lo intentan, ¿no? Así es cuando hay un capítulo en el Evangelio que no sé si lo cuenta Juan en ese momento, el malo de los 12. Judas. Bueno, el malo de la peli, el malo de los 12, Judas. Que, y está contando, ¿no?, como Judas en algún momento intenta hacer una de sus fechorías y entonces relata, creo que era Juan, no sé, dice, y se marchó, entonces el demonio que actuaba a través de él, se marchó buscando un momento propicio. O sea, el demonio iba a seguir acechando, buscando la grieta, buscando para volver a intentarlo. El mal siempre lo vuelve a intentar. Por eso uno de los grandes triunfos, como decía Baudelaire, del demonio, es hacerte creer que no existe. Y eso es parte de la hipnosis colectiva, ¿no? La gente se cree que el mal no existe. Cuando dice, oye, que es que planean pandemias, que planean utilizar el clima para... No, hombre, es que no les cabe en la cabeza tanto mal. Porque como desde pequeñitos ya nos han contado que el bien y el mal, la verdad y la mentira, es relativo... Pues entonces a la gente le cuesta entender que el mal existe y que el mal está suelto. Y que parece, vivimos un momento en el que parece que han abierto todas las puertas del infierno, ¿no? Y los ves polulando por todas partes. No sé, hijo, échate para allá, para de retro. Cristina, te tengo que despedir, no sin antes decir que gracias por ahora, gracias por antes, gracias por después. Que espero que estés siempre con esa fuerza porque nos ayudas y que estés tú ahí nos hace mejores. Y luego yo no sé cuándo va a acabar el fin del mundo, Juan igual lo tiene más claro, pero yo tengo claro que el día que tú vayas invitada al Club Bilderberg se acaba el